Atención, movilización de nivel 4. Lugar Torre Fisk. Fisk. ¿Lo habéis detenido ya? No, estamos en la Torre Fisk, pero seguimos esperando la orden. ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados. Tenemos que seguir las reglas. Venga, Yuri, llevo 8 años esperando esto. ¿Quieres ayudar? Pues ve a Science Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo, voy para allá. Antes de que llegue el comité de becas. Ya. Lo siento. Sí, me ha surgido un asunto personal. Llegaré pronto, lo prometo. Más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de casa. Yuri ha llamado a la caballería. Times Square, agentes en peligro. Traed el martillo. ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? ¡Ojo! Que hoy tengo ganas de grasca. La cosa pinta mal. ¡Caray, Fisk tiene a mogollón de gente en nómina! ¡Spiderman! ¿Cómo vas? Casi he acabado. ¿Y tú? ¡A punto de entrar! ¡Llegaré pronto! ¡Me muero por verle la cara cuando le ponga las esposas! Vale, Yuri, ya está. ¿Qué ocurre? ¿Yuri? ¡Yuri! Sabía que Fisk armaría a Jalil.
pide refuerzos. Y cierra el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio, lo perderemos. Voy a ir a... Adelante. Sí. Llegó el día, Willy. ¡Vamos, vamos! ¡Seguid disparando! ¡Cuidado! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡Allá va! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Ya nos apañamos! Lo siento, colega, pero no tiene pinta de que os las apañéis. ¿Qué hace Spider-Man aquí? ¡Lo va a fastidiar todo! Gracias por el voto de confianza. Esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo hostil. He de librarme de eso. Creo que ya están todos. Vamos, vamos. Han bloqueado los ascensores. ¡Por las escaleras! Prefiero algo más directo. Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada en todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de servidores. Llamada de May. He de contestar. Hola, tía May. ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? ¡Hay hostiles arriba! ¿Y la cena de mañana? ¡Claro! Oye, tengo que irme. Vale. Te quiero. ¡Te quiero! ¡No eres antibalas! ¡Cogedlo! ¿Verdad creéis que esto os va a salir bien? ¡Muérete ya! ¡A descansar! ¡A por el siguiente! ¡Destrozadle! He de encontrar los servidores antes de que borren las pruebas. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Tengo que buscar la forma de colarme. Vamos allá. Es como tener mi propia entrada. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. Venga, el jefe quiere que lo borremos todo. No puedo hacer que vaya más rápido. Son tan malos como los obispos. ¿Cómo va eso? Vamos por la mitad. Necesitamos otro par de minutos. ¿La poli sabrá dónde estamos? No te preocupes. Servicio técnico, he perdido la contraseña. ¡Spider-Man! ¡Que no se acerque a la consola! ¿Qué debiste salir de la casa? ¡Detenedlo! Atención, eliminación total inminente. ¡Detenedme! El sistema sigue borrándose. Y creía que los informáticos de mi curro eran bots. He de acceder a la consola antes de que lo borren todo. A ver lo buena que es su seguridad. Se os olvidó instalar el último parche del kernel. ¿Escondido con los servidores?
¡Qué cobarde! Hasta para ti. Dice el tío mientras borra el historial a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que te den! ¡Derribad la puerta, ahora! ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo crimen... Sin mí, la escoria que tengo bajo control campará a sus anchas y será culpa tuya. Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acabe. Un mero aperitivo. Bueno, prepárate para el plato principal. ¡Que alguien le dispare! Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. No dejaré que les interrumpan. ¡Cargaoslo! ¡El jefe lo matará! ¿Están los fuegos artificiales? ¡Porque tengo de sobra! Creo que ya están todos. ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Parecen atrapados. Vea por ellos. Buscaremos las bombas. ¡Que alguien me ayude! ¡Todo el mundo fuera! ¡Evacuad el edificio! He oído a más gente por ahí. Los encontraré. Lo levantaré. Cuando salgáis, salid y rápido. Si podéis andar, ayudad a los heridos, ¿entendido? ¡Venga, vamos! Vale, Willy. Voy a por ti. Spider-Man, aquí Yuri. ¿Cómo te va, capitana? Podría estar mejor. Les han dado un repaso a los helicópteros. Acabamos de hacer aterrizar al último. Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice. Y nadie podrá seguirle si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era. ¡Mierda! ¡Yuri, trae a los sanitarios! ¡Ya! Lo intentamos. Oh. ¡Atención! Ya has hecho bastante. ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? ¿Es el Día Mundial del Misil o algo? ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? Tranqui, que tengo para todos. Vale, sala despejada. Los artificieros tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien.
¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. Atento, jefe. ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? ¡Bah! ¡Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza! Así que os ha fallado el plan A. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. No dejéis que llegue al despacho. ¡Dadle un tiro ya! Yuri. Diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy. Estoy frente a su oficina. Acaba con él. ¡Ahora! Encantado. ¿Son tus memorias? Recuerda que Spider-Man lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez acaba aquí. Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? 8 años de insolencia. ¿Para mí? ¡No era necesario! Esperaré mi oportunidad. ¡Está recargando! ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? ¡Te destruiré! ¡Venga, dalo todo! Ahora es mi oportunidad. ¡Acabemos con esto! ¡Te lo has buscado! Esta ciudad. Iba a decirte justo lo mismo. Ya sabéis lo que hacer. ¡Rodeadlo! ¡Venga, a por él! ¿Cómo te has quedado? ¡Idiotas! ¡Estáis entrenados para luchar! ¡Pues luchad! ¡Es muy rápido! ¡No quiero excusas! ¿Para qué os pago? ¡Te quedas, jefe! ¡No! ¡Yo puedo apañármelas! ¡Imbéciles! ¿Dónde están los refuerzos? ¡Esto te viene grande, chaval! ¡Listo!
muerte será tan inútil como tu vida. Venga, dalo todo. ¿Deberíamos besarnos ahora? Quizá luego. Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente. ¡Ups! ¡Me piro! Oye, suerte, Willy. La necesitarás. ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Kingpin va camino de la cárcel. Es el fin de una era. Creo que debería celebrarlo. Quizá irme de vacaciones. Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Tenemos que comprobar el equipo. ¡Ya, casi! ¡Estoy aquí al lado! Ah, tendré que hacerlo yo. ¡No, espera! ¡No es seguro! ¡Oh! Me encanta el entusiasmo de Doc, pero a veces es un problema. Será mejor que llegue antes de que se haga daño. Siento llegar tarde, pero... Vaya... Ha empezado sin mí. La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. El amortiguador. ¡Oh, Dios!
¿Deberíamos pararlo? Aún no. ¡Aguante! Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo. Ya falta menos. ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa mía. Los niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sí. No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Pero... Hablamos luego. Menudo desastre. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc quería que me tomara el día libre, pero tengo que averiguar qué ha fallado. Tú no estás bien, chiquitín. Veamos qué problema tienes. El circuito se ha quemado. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación. Lo tengo. Vale, hay que desviar el servocontrol. Vale. Bien. ¿Ahora qué? Y ahora reequilibrar la tensión. Se acabó. A ver si ha funcionado. Como nuevo. Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis. Compuesto de hidrogel y polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales.
Vale. Tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc. Spider-Man, aquí Yuri. ¿Fisk ya está en Riker? En Riker no. Nuestro chico merece tratamiento VIP. Está en la balsa. Ah, así que con Scorpion, Electro y el resto. Todo un lujo. Menuda compañía. ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades. ¿Por ti, Yuri? Lo que sea. Voy para allá. Parece que Jameson ha sacado otro programa. Me pregunto qué pensará mi fan número uno sobre el arresto de Fisk. Esto es Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡Dos! Ganador de dos premios Pulitzer, ex-editor del Daily Bugle. ¡Vino del libro! Y, como siempre, si pide el libro del señor Jameson, Spider-Man Peligro o Amenaza, en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional. ¡Sin personalizar! ¡No lo pidan porque no lo haré! Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían. Vayamos directos a las llamadas. ¡Hablad! Vale, no es por nada, pero hay que concederle a Spider-Man que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos. ¿Ah, sí? Dígame, ¿es usted agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado con décadas de experiencia como yo? ¿Ahora que has dejado el tabaco? ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? ¡Oh, qué bonito! A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Creí que confiabas en mí. Le echaré un vistazo a la torre. Han cambiado las bandas de entrada. Sutil. Una torre acaba de ponerse en marcha. ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial, tengo unidades cerca. No pasa nada, ya voy yo. ¡Hazlo! Cúbreme. Estos dos no se han olvidado las llaves. ¡No te tenemos miedo! ¿Cómo vamos a darle ahí a ti? ¿Qué habíamos planeado?
Vale, ya está. Gracias. Veo que hay una agresión cerca de ti. Estás de suerte, Yuri. Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad. ¿Qué? No. Prometiste que no harías... Spider Polly. Por favor, no. Así que tú eres la soplona. Pírate, animal. Sí, es ella. ¡Que te pires! ¡Dejadme en paz! A callar, señora. ¡No me toques! ¡Apartaos de ella! ¡Empieza a rezar! ¡No voy a terminar así! ¡Dios mío, podemos con esto! ¡Por fin una pelea de verdad! ¡Vamos! ¡Lárgate, o ella morirá! ¡Suéltame! Todo solucionado, señora. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres un poco rarito, pero tienes buen corazón. ¿Tiene a dónde ir? Puedo cuidarme sola. Seguro que sí, pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín. Lo he visto. No quiero caridad. Tienen los mejores bizcochos de la ciudad. Mi madre preparaba unos buenísimos. No los he probado en... Uf. Iré a ver. Gracias, Spider tío. Es Spider-Man. Vaya. Debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba. Desde su posición elevada, Spider-Polly observa su destino. Una segunda torre de vigilancia. ¿Estás... narrándote? ¿Qué? No, ¿qué va? La jefa nunca entendería a Spider-Polly. Lo considera un bala perdido. Empiezo a arrepentirme de esto. Seguro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas. ¡Premio! Ahora las torres reciben otras señales de radio. Y hay una por aquí. ¿Qué es eso? Una de mis mochilas del instituto. Si les había puesto rastreadores. Me pregunto cuántas habrá por la ciudad. ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. Spider-Polly está en el caso. Mitad hombre, mitad araña. Todo Polly. ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola, chicos. ¡Ah!
¡Spiderman! ¡Disparad! Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal, no tendríais que ser criminales. Sabía que Jameson decía... Vale, Yuri. Voy a reparar la última torre de Chinatown. No querrás decir que Spider-Poli va a repararla. Lo he estado pensando, Yuri. La policía es para los jóvenes y Spider-Poli, bueno, ya no es un pipiolo. Por favor, di lo que creo que vas a decir. A partir de hoy, Spider-Poli ha decidido jubilarse. Gracias a Dios. Necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider-Poli por... Yuri, ¿estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. ¡Qué faena! No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas. Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio. ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Doctor, ¿cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente triunfo. Acabarán calmándose, como siempre. ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no, voy a salir a cenar. Ya saliremos mañana. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que se ha marchado del laboratorio por hoy. Podré trabajar en el traje. Todas las unidades, recibimos informes de un atraco a mano armada. Acudan a Chelsea lo antes posible. ¡Tíos, tíos! ¡Es de mala educación apuntar a la gente a la cara! Tiene que ir mucho la pinza para atracar una tienda en la ciudad protegida por Spider-Man.
Chicos, sentaos, que ya viene un furgón cómodo y mullido. Hey, we don't need you here right now, all right? Flatbush Avenue. We're making our way over from Pier 4 now. Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. Parker. Doctor Octavius. ¿Qué lleva ahí? Comida. De haber sabido qué es, ¿en qué trabajas? Un proyecto personal. Desde luego. ¿Eres tú? No sé a qué... Venga ya, Parker, es obvio. Deje que le explique. Podrías habérmelo dicho. Quería hacerlo, pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah... Sí. Supongo que, al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo. Te guardo el secreto. Bueno. Sigue a lo tuyo. Mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. Peter, descu... Araña blanca, ¿eh? Esto servirá. ¡Disculpen! ¡Llego tarde! ¡Vamos allá! ¡Te veo bien, Spidey! ¡Hola, Nueva York! ¡Nuevo traje, el mismo yo! Spider-Man, creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk.
los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Cuenta con ello. Seré tu vecino Cotilla Spiderman.